Diálogo Abierto. Saludos, bienvenidos a Diálogo Abierto a través de la pantalla de Somos Televisión. Estamos felices, contentos, alegres. Somos campeones de la Liga Profesional de Baloncesto, Guaros de Lara. Ayer apabulló a Marinos de Anzoátegui para coronarse en este año 2017 en la Liga Profesional de Baloncesto. Yo soy Mari Durán, quien les saluda, Daniel Alejandro Rodríguez. Estaremos con ustedes para llevarles lo mejor de la noticia nacional, regional e internacional. ¿Celebró? Celebré. ¿Sí? Claro que sí. Qué bueno. Bienvenida. Muy contentas por este primer título. Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que nos ven a través de las pantallas de Somos Televisión. Felices y contentos por este título que nos regala Guaros de Lara en este momento que lo necesitamos tanto. Guaros de Lara fue superior a Marinos de Anzoátegui, quien teníamos esa espinita ahí desde el año 2015. Y bueno, ganamos nuestro primer título en la Liga Profesional de Baloncesto. Y felices y contentos por este... Tenemos que empezar este programa, Josmari, con las voces de los protagonistas, con los que ayer estaban allí en la cancha sudando y que luego disfrutaron del momento, que disfrutaron de lo que es este campeonato. Y hay algunos videos, tenemos algunos audios allí de nuestro compañero Alejandro Menéndez, quien estaba allí grabando todas estas impresiones. Vamos a empezar por Heisler Guillén, que es uno de los jugadores más queridos por la afición larense, muchas veces también muy odiado por alguno de la afición, pero Heisler Guillén siempre ha sido factor determinante y ha sido uno de los jugadores junto al Tibu que siempre se han mantenido, aunque Guillén tuvo unas pasantías fuera del equipo Guaros de Lara, pero volvió y por eso es uno de los más queridos. Escuchemos las palabras de Heisler Guillén al finalizar el compromiso en la celebración de Guaros de Lara. El inmenso apoyo que nos dieron durante toda la temporada. De verdad que sin el apoyo de ellos nada de esto fuera posible. Gracias por confiar en nosotros. Un campeonato que quería que se lo haya hecho aquí en los últimos años, pero con trabajo duro y el apoyo de todos ellos lo logramos. Según tú, ¿puede ser la temporada más luchada en la historia que tú tienes jugando en esta liga? Sí, la LPB es una liga muy pareja. Tienes que pelearla todos los días. Demasiados equipos competitivos. Pero nada, gracias a Dios hicimos las cosas correctamente, de mejor manera. Hicimos ajustes en las errores que habíamos tenido y logramos la meta. Heisler, si hay alguien que ha vivido los momentos difíciles, además de José Martínez con esta camiseta, eres tú. Tuvieron que pasar tres finales. Ahora llega él, el mejor momento de la historia para ti, que tú has estado con la franquicia de tu mundo en Palo de Lara. Sí, sin duda alguna. Hemos comido las verdes, como quien dice. Ya era hora, yo pienso que nos merecíamos esto, hemos trabajado bastante duro, hemos tenido constancia, perseverancia y nada, ahora disfrutar este bonito título. Bien, escuchábamos palabras de Heisler Guillén, uno de los favoritos de Guaros de Lara, y ahora escuchemos a El Grillito Vargas, quien en tan poco tiempo se ganó el amor y el cariño de toda la fanaticada de Guaros de Lara. Escuchemos al Grillito. Lo único que puedo decir es que estoy feliz, contento, una excelente victoria. Luchamos para esto y logramos un excelente título en unión con equipo. Y ya estoy muy feliz. ¿Cuál fue la clave para obtener este triunfo tan importante? La unión. Nosotros, desde mi llegada en Liga Argentina, me reuní con Luis, Néstor, Gregory, Heiler y buscamos cuál era la solución para poder buscar el campeonato. Nos unimos, decimos que íbamos sacrificando por el bien del equipo. Y eso fue lo que decimos. Yo creo que la unión que empezamos a hacer después de la primera serie contra Guayquería fue la clave de esto. Bueno, era el Grillito Vargas. Por ahí se dice que el hermano quiere unir a la familia en Guaros de Lara y seguir siendo un equipo más familiar aún. Sí. La directiva con los Hernández. Y bueno, en los jugadores pueden estar también los Vargas allí. Los hermanos Vargas defendiendo los colores de la institución larense. Ayer, en medio de toda la celebración, en medio cuando quedaban los 30 segundos, ¿cuándo no se jugó completo? 30 segundos, ya Marino había entregado, bajado. Era mucho de ventaja. Bajado la guardia. Hubo un abrazo que me llamó mucho la atención y fue lo primero que hizo el director técnico de Guaros de Lara, Guillermo Vecchio, volteó y abrazó inmediatamente a José David Hernández, quien es el gerente deportivo del equipo, como diciendo, gracias por la confianza, aquí te estoy regalando, te estoy dando el título, porque fue lo que vine a hacer. Vamos a escuchar las palabras
del argentino Guillermo Vecchio, que venía a la institución Larense por segunda ocasión. Dedicado a todo Lara, a todo Barquisimeto, agradecido enormemente a la familia Hernández, a mi agente Castor Besteiro, que me trajo acá, a José David, que puso con Jorge la bola sobre la mesa para traerme, y a mi familia, a Liliana, a Micaela, a Mauro, a Emma, a Matías, a Mariela, a Amelí, que está llegando ahora. Los amo profundamente, pero la verdad que veo eso, me emociona mucho porque voy a estar ya todos estos días que me han regalado estos muchachos y esta gente. Guillermo, esto para ti debe ser algo demasiado único, porque ya está sonando de manera impresionante y sin parar que Guillermo Vecchio, a lo mejor en un futuro muy cercano, puede llegar a tomar las riendas de la selección de Venezuela. Hoy, o sea, fíjate lo importante. Hay una cosa. Hoy soy ADN Guaro, no me interesa otra cosa. Después el resto, con todo respeto, uno es profesional. Pero mire lo que es ese video. Tener que aguantarme a mí dos veces no es fácil. Y me tuvieron que aguantar. Pero gracias a Dios, es lo más lindo del pueblo. Guillermo Vecchio, con lágrimas en sus ojos, él pensó desde su llegada, desde que se bajó del avión, que Guaro iba a ser campeón. Y gracias a Dios, gracias al trabajo, eso se logró. Adiós a la Virgen Corpoto, a la Divina Pastora. Ellos dirigieron más que yo. Realmente estoy muy emocionado. Escuchamos palabras de los protagonistas de este título, de los responsables de esta alegría para Guaros de Lara. Y bueno, Vecchio, quien fue vital para nosotros. Lloró. Estaba muy emocionado por traernos este título. Yo iba a llorar con el video inicial del juego. Ese video fantástico que mostró Guaros de Lara movió las fibras del fanático. Allí yo sentí las ganas, la emoción de llorar por ver lo que era Lara, aunque al final, y como lo dije... A mí me dio mucho sentimiento también, al final cuando pasaban a todos los escenarios, cuando levantaron la copa, y también pasaban un pedazo de un video con una canción bastante, bastante amena. Aunque, como lo dije, Josmari, en el grupo de amigos, ayer también vi la diferencia de lo que es sentir un campeonato de Cardenales de Lara, que tiene una historia acá en Barquisimeto, pero no le llega ni el de baloncesto ni el de fútbol a lo que es el barquisimetano con Cardenales del Área. De alguna, estamos emocionados, estamos muy contentos. Emocionados. Nate Robinson se ganó el jugador más valioso y bueno, sin duda alguna, este jugador enamoró a toda la fanaticada de Guaros de Lara con su entusiasmo. La compactación, la compenetración que tuvo con toda la fanaticada fue sensacional. De una vez que ganó, se levantó, se subió en el aro y estaba, bueno, como un guaro más entre todos nosotros. Nosotros con este día de júbilo hacemos nuestra primera pausa y regresamos con más de Diálogo Abierto. Vale 3, triple para Gregory Vargas, llegando apenas a 5 puntos en el juego, Gregory. Ahí está la clave, Pascual, para que Marino esté así, la defensa de Guaro sobre Gregory Vargas. Diálogo Abierto.